Es el Crosswind Component. En breve, se puede decir que es la velocidad máxima a la que se puede aterrizar o despegar un avión con viento cruzado. Muchos pilotos confunden la velocidad del viento, mejor conocida como Wind Speed, con la velocidad máxima del componente con viento cruzado, mejor conocido como el Crosswind Component Speed. Despegues y aterrizajes en ciertas condiciones con vientos cruzados puede ser no recomendado y hasta peligroso el tratar de intentarlos. Si el viento cruzado es demasiado alto como para exceder la capacidad del avión para compensar la deriva, entonces estarás tomando un riesgo muy elevado de realizar un aterrizaje o despegue peligroso. Quizás dañando el tren de aterrizaje o dañando tu confianza como piloto o aviador. Como puedes ver en la figura siguiente, la zona azul de la izquierda es la parte segura de aterrizar o despegar un avión con viento cruzado. Y la parte derecha es la Danger Zone, la zona peligrosa, en color púrpura, donde se excede no solamente la limitación de la aeronave, sino que también se excede la capacidad de vuelo del piloto aviador. Aquí te darás cuenta que en realidad el problema mayor para nosotros no es la velocidad del viento, sino de dónde viene este. Por ejemplo, en la figura encontrarás que en la columna del lado izquierdo aparece el wind velocity en millas por hora. Y en la línea de la parte inferior aparece el ángulo en grados entre la pista y de dónde viene el aire. Del lado izquierdo encontrarás que mientras que el viento se mantenga cerca del centro de la pista, menos ángulo tendremos y más seguro será el operar la aeronave. Aquí, en realidad, la velocidad alta del viento no causa mucho peligro. Pero, conforme más se incremente este ángulo, aunque la velocidad del viento disminuya, más peligroso será aterrizar o despegar la aeronave, como lo puedes apreciar en la parte baja de la figura. De ahí que digo que el problema mayor para nosotros no es la velocidad del aire, sino de dónde viene el aire. De ahí que, al aterrizar o despegar una aeronave, deberemos de considerar la capacidad que tiene el avión y o el piloto con respecto a las condiciones de viento reportadas en la superficie y la pista disponible para operar la aeronave. Cada aeronave debe de ser puesta a prueba de acuerdo a las regulaciones que la FAA demanda antes de recibir su certificación y esta sea puesta a la venta del público en general. El avión se pone a prueba por un piloto con una habilidad promedio, con vientos cruzados de 90 grados y con una velocidad de hasta 0.2 de la velocidad de desplome de la aeronave en particular, o lo que son dos décimos de la velocidad de desplome de la aeronave con cero potencia. Tren de aterrizaje y flaps en la posición de abajo. Esto quiere decir que si la velocidad de desplome de la aeronave es de 45 nudos, 45 nudos multiplicados por 0.2 es igual a 9 nudos, entonces la aeronave deberá de ser capaz de aterrizar o despegar con 9 nudos de viento y 90 grados de ángulo en el viento cruzado. Esta velocidad combinada de la velocidad del aire y el ángulo de la dirección del aire es lo que se conoce como Crosswind Component. Cada fabricante de aviones define la velocidad máxima de viento cruzado con el cual la aeronave puede ser operada de una forma segura y eficiente. Esto lo llamamos el Maximum Demonstrated Crosswind Component y, por regulación, deberá de estar claramente definido en el manual del avión, mejor conocido como el POH o Pilot Operating Handbook, o en algunas calcamonías o placas metálicas visibles al piloto. Generalmente estos están alrededor del indicador de velocidad o impresas en la lista de inspecciones de la aeronave. Para determinar este Crosswind Component, puede ser calculado por el piloto utilizando la carta del Crosswind and Headwind Component Chart, la cual permite al piloto encontrar la velocidad del componente con viento cruzado para cualquier velocidad del viento y dirección del mismo. Esta carta la puedes encontrar en varios lugares como lo es el manual del avión o en algunos checklists o simplemente descargándola del internet. Es imperativo que el piloto determine esta velocidad para cada avión en particular que él vuele y evite así operaciones con condiciones de viento que puedan exceder la capacidad de la aeronave. Ahora, Utilizaremos un ejemplo en esta carta para ayudarles a entender el cómo funciona. Vamos a suponer que la pista en el aeropuerto de destino es la 17. La dirección del aire es del sureste, del grado 140, y la velocidad es de 25 nudos. Ahora, vaciaremos esta información en la carta de cálculo del componente con viento cruzado, o mejor conocida como crosswind component chart. Primero, debemos de determinar cuántos grados de diferencia existen entre la pista activa y la dirección del viento. Como tú ya sabes, la pista 1.7 quiere decir que está orientada hacia el sureste con una dirección de 1.7 grados. Solo tienes que añadirle un 0 al número 1.7, convirtiéndose en 1.7.0. De ahí hay que restar la dirección del viento, que en este caso en particular es de 1.4.0 grados. Así que ahí lo tienes. 170 menos 140 igual a 30 grados de diferencia angular, también conocido como wind angle o ángulo del viento. Enseguida, te darás cuenta que en la parte derecha de la carta de arriba hacia abajo se encuentran los números en grados de los ángulos del viento, de 0 grados hasta 90 grados. Ahora, localiza la marca de 30 grados y traza una raya de ahí a la esquina inferior izquierda de la carta, hasta la intersección de la velocidad del aire. La cual determinas comenzando en la columna del lado izquierdo, marcada como Headwind Component, en el número 25 por los 25 nudos del viento que tienes en el aeropuerto. De ahí sigues el arco hacia la derecha y hacia abajo hasta la intersección de la línea que previamente trazaste en el ángulo de viento marcado con 30 nudos. De ahí, trazas una línea recta hacia abajo hasta parar en la línea con las velocidades que representan el crosswind component, los cuales van desde 10 nudos hasta 60 nudos de componente de viento cruzado. Ahí encuentras que 13 nudos es el componente de viento cruzado que existirá a la hora que aterrices o despegues con las condiciones de este ejemplo. Hay una línea más que podrías trazar a la intersección de los 30 grados de ángulo del viento y 25 nudos de la velocidad del viento. Y si la trazas recto hacia la izquierda, encontrarás que intersecciona en el número 22, el cual es 22 nudos de Headwind Component, el cual te servirá en otras calculaciones. Así que en este ejemplo, tendrás que aterrizar o despegar en la pista 1.7 con una dirección de 140 grados en el viento y 25 nudos de velocidad, los cuales te darán 13 nudos del componente del viento cruzado. Con esta información, el piloto deberá de acudir al manual del avión y confirmar que no excede el componente que el fabricante estableció para ese avión en particular. De esa forma, la aeronave no será llevada más allá del límite en que ésta fue diseñada. Mis amigos, gracias por seguirme en mi canal. Les animo para que hagan clic en cualquiera de estos videos en donde encontrarán más información acerca de la aviación O hagan clic aquí y se suscriban así a mi canal Eso es todo lo que tengo para ustedes mis amigos Mientras tanto por favor mantengan los cielos seguros y divertidos Please keep the sky safe and fun And I'll see you next time Nos vemos en la próxima ocasión